Bueno, muy bien, ¿eh? Estamos en vivo aquí en el aire de la radio de la M1440, transmitiendo en vivo y en directo también con las novedades que van pasando, no solamente en el plano local y regional, sino también a nivel nacional. Nos vamos en una especie de unir el mar con la montaña. Nosotros estamos a metros nomás del mar, del Océano Atlántico, del mar argentino, y también nos vamos ahora a comunicar con Patricia Pesino. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, desde Mendoza. Nos va a contar un poco sobre la realidad educativa que no escapa a la Argentina y que obviamente también en el Cuyo se está sucediendo. Patricia, muy buenos días, ¿cómo estás? Aquí Juan Martín te saluda, no sé si me escuchas bien. Sí, te escucho bien. Buen día, Juan Martín. Buen día a todos los oyentes. Sí, acá estamos en Mendoza, con una situación de conflicto en varios frentes. La universidad, en el contexto del marco de la lucha nacional, digamos, la Universidad Nacional de Cuyo, en este momento viene atravesando un plan de lucha que se inició con el no inicio de las clases, precisamente. Todavía no han iniciado las clases en la universidad. Por supuesto que en algunas facultades con más adhesión que en otras. Estuvimos en una gran marcha hace 2 días, por las calles de Mendoza, donde se unieron, digamos, la situación que atraviesa la universidad, pero que también atraviesan los institutos de educación superior de la provincia de Mendoza. Y a partir de ayer se iniciaron perdón, una serie de tomas de las facultades. En este momento hay 5 facultades tomadas. Estamos preparándonos para una asamblea interclaustro e interfacultades esta tarde a partir de las 5 de la tarde, y para mañana, digamos, participar desde acá de Mendoza en la marcha nacional. Bien. Bueno, ese es un poco el panorama a nivel de la universidad. Bien. Bueno, este reclamo, para ordenar un poco, ¿no, Patricia? Este reclamo, ustedes lo hacen ante autoridades, y lo hacen autoridades competentes que en este caso dependen de la provincia de Mendoza, ¿verdad? De la En el Dirección caso General de Escuelas. de la universidad no, la universidad es nacional, por lo tanto la figura de autoridad en la Universidad Nacional de Cuyo es el rector. Claro. Que ha sido elegido en las últimas elecciones de hace un par de meses. Y ante el Consejo Superior, digamos, el Consejo Superior de la Universidad estuvo sesionando en un lugar público a partir de una, digamos, de la movilización. Se hizo una toma del rectorado previamente, y en ese momento se decidió hacer una sesión a nivel público, y digamos, la conducción de la universidad lleva mandato al CIN, al Centro de Universidades a nivel nacional, al Consejo, perdón, para plantear la situación que están viviendo todas las universidades del país. Y bueno, nada, la espera en este momento se están desarrollando las negociaciones paritarias, donde no ha habido ningún avance, y se espera a ver qué es lo que pasa en la reunión de hoy, entre hoy y mañana, a ver qué propuesta nueva, si es que hay alguna otra propuesta del Ministerio de Educación, del Gobierno Nacional. Bien, ¿cómo han tomado, Patricia, unas declaraciones del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, indicando, bueno, no tengo acá a mano, pero era una especie de un nuevo sujeto político engendrado entre una génesis entre anarcos kirchneristas, bueno, no recuerdo bien, pero una forma nueva de desprestigiar, en este caso, a los trabajadores en la docencia? Sí, en realidad todas estas cuestiones se viven así como, bueno, como parte de todos los atropellos y de los intentos de estigmatización y de la movilización social, ¿no? Es la única manera que puede tener este gobierno de hacer frente digamos, a todas las cuestiones que se están cometiendo, ¿no? En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, acá nosotros estamos en permanente asamblea, hay clases públicas donde todas estas cuestiones se debaten. Los estudiantes están unidos de todas las agrupaciones.
digamos que es un momento importante además, ¿no? O sea, digo, más allá de todo esto oscuro, también ha sido como un poco, como alentador este nivel de movilización que estamos teniendo, ¿no? Entonces, en ese sentido es como que bueno, sentir que uno está en lucha y que los estudiantes sobre todo están en lucha, me parece que es como un buen síntoma a pesar de todo lo que está sucediendo. Pero en realidad se toma como parte de las agresiones, digamos, ¿no? De todas las agresiones, que incluye el no aumento del salario desde el año pasado, en un 5%, que ha sido el aumento para todos los docentes. Claro, bueno, y en estos momentos me decías, Patricia, fuera del aire, que en estos momentos están en toma. Estamos en toma, sí, en este momento en la Facultad de Ciencias Políticas, con clases públicas. O sea, los docentes están los estudiantes toman la facultad y los docentes estamos participando en clases públicas. Están reunidos los gremios, es decir, esta tarde está la asamblea y ahí, bueno, se verá a ver cómo se sigue con esto. Y mañana se participa en la marcha. Exactamente. Bueno, también esto se da en el marco en donde en el día de ayer o antes de ayer, desde la Cámara de Diputados le dieron media sanción, perdón, en el Senado. Ahora va a avanzar hacia diputados. Desde la Cámara de Senado le han dado media sanción a un nuevo código, a una propuesta de código contravencional muy controvertido, ¿verdad? En la, por lo menos lo que pude leer hasta hace un rato, bastante controvertido lo que se ha dado en esto, privando algunas libertades, bueno, rozando mucho la subjetividad por parte de quien lo aplica. Muy controvertido todo esto, ¿verdad? Sí, ese código en realidad se vota, digamos, sin quórum de... o sea, con el quórum del radicalismo y Libres del Sur, digamos, con un número mínimo justo de senadores. Y la verdad que, bueno, que es absolutamente preocupante, porque criminaliza absolutamente la lucha social, ubicando palabras como sospechoso, además criminaliza la problemática social, porque multa a los padres cuyos hijos se han encontrado drogados o bebiendo. O sea, es la verdad que terrible. O sea, es un retroceso, no sé, como dijo Estela de Carlotto el otro día que vino acá a la facultad, el conocimiento dice, esto no es una dictadura, pero tiene olor a dictadura. La verdad que son cosas muy, muy tremendas, y en este marco de la lucha todavía se siente más, ¿no? Entonces, la policía te puede multar o meter preso, digamos, por cualquier actitud sospechosa. Por supuesto que no se define lo que es sospechosa. O habla de términos como prostitución peligrosa, estigmatizando además esta situación. O sea, muy, la verdad que absolutamente controvertido, pero además peligroso en este contexto, ¿no? En cualquier contexto, pero en este es como que se siente todavía más fuerte. Bueno, esto corrió con la suerte, con el apoyo más que nada del oficialismo. Nadie, me parece, que de la oposición, estaba leyendo al menos, lo han manifestado así. Sí, no vieron quórum, pero alcanzaron el quórum mínimo y, bueno, el quórum, digamos, el mínimo. Claro. Alcanzaron el quórum y se votó, digamos, media sanción de senadores. Bien. Bueno, Patricia, antes que nada te agradezco. A veces desde el interior les debe pasar también quizás a ustedes para saber qué va pasando en la Argentina, no solamente lo que pasa en Capital Federal, sino también en el interior del país. Así que para nosotros es muy importante tener esta comunicación. Bien, te agradezco. Sí. Nos queda el contacto para posibles y futuros encuentros. Bueno, muchas gracias. Para nosotros también es importante, ha sido muy duro poder romper el cerco mediático en Mendoza para que estas situaciones se conozcan. Y muy cortito, la otra cuestión es esto de los institutos de educación superior, que vienen siendo atropellados todo el tiempo, y bueno, situaciones como la policía intentando romper asambleas, también toma de institutos, contando alumnos en las aulas, en toda una amenaza de cierre de carreras, de pérdida de autonomía. Así que bueno, estamos ahí en el autoritarismo, digamos, y la violencia en Mendoza está escuela por varios lados. Así que les agradecemos mucho y nos hace sentir también como acompañados. Así que bien, muchísimas gracias. Bien, bueno, tomamos nota desde acá y ojalá que si tenemos un próximo contacto sea con más y mejores noticias, ¿no? Obviamente.
Ojalá. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, y ahí pasaba, la escuchabas a Patricia Pesino. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos contaba sobre la realidad, lo que va pasando en la educación en la provincia de Mendoza. A nivel nacional también estábamos haciendo la introducción, obviamente, de lo que va pasando en el país, pero las universidades nacionales de Cuyo no son la excepción. También se cola en este asunto lo que va pasando con la media sanción desde senadores en este controvertido código de contravención que pasará a diputados y que, bueno, tiene mucho para ser discutido seguramente. Bueno, bien, nos vamos a una tanda y ya venimos con mucho más aquí de Mañana es Mejor.